Hey, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de TerraCraft con Archie y la Mouse. Y bueno chicos, en el episodio anterior estuvimos haciendo crafteos. Ahora nos estamos crafteando varios capacitor banks. Estoy dejando los bloques de carbón del episodio anterior aquí dentro. Ahora me voy a terminar de craftear una armadura negra, que es la que vamos a utilizar para este mod, que es la de Lander IO, que muchos las habrán visto en otros videos de otros youtubers, porque cuando se tiene el Ender IO se tiende a creer que esta es la mejor armadura que se puede llegar a tener de todos los mods. Es bastante resistente, sí, pero no es la mejor. Si nosotros le damos Hold Shift, Glitter Wings y Vibrant Crystal le sube 10 niveles a la cosa. Se le pueden dar varios atributos a esta cosa, a esta armadura, pero vamos a ir haciéndolo de a poco, ¿vale? En este momento lo que estoy haciendo, ven, aquí dejé las botas de la armadura, la pechera, los pantalones y aquí están las botas. Dejo el lingote negro ahí adentro y ahora nos llevamos esto. Y estas son las celdas de energía, los capacitor banks, que puse uno ya arriba y tengo las advanced photovoltaic cells aquí. Y ahora lo único que hay que hacer es poner la red de energía y después hacer que todo conecte y todo quede feliz y contento. Estoy haciendo... Vale, estoy haciendo varias porque me va a costar subir estas escaleras, ¿eh? Estoy haciendo varias porque esto después, si lo conecto a un mismo... Bueno, lo que tendría que hacer es que no sé si va a funcionar, porque no sé si puedo conectar esto ya directamente con cables o no. Porque podría ser solo una capacitor van conectada con los cables. Ahora lo voy a probar, pero... Esperen, que esto es sencillo. Vale, esto lo quitamos. Quiero ver si yo pongo uno de estos cables aquí. Vale, y si pongo una de estas tabletas aquí, ¿conecta? Efectivamente conecta. ¿Y esto sube? Efectivamente sube. Así que lo que puedo hacer es hacer... Vale, o sea que yo solo necesitaba una... Madre mía, puedo darme cuenta que soy medio pelele, ¿sabes? Quito esto. Y todas estas que están aquí puestas están mal puestas, ¿saben? Porque no necesito en realidad... Bueno, voy a dejar un par. ¿Por qué? Porque esto puede ser un sistema de energía que no dependa de la luz del día. Así que voy a poner estas células fotovoltaicas aquí, porque necesitan que les dé constantemente la luz del sol. Es más, no tendrían que... Vale, esto aquí, esto aquí, esto aquí, esta no va aquí. Vale, se puede sacar con la mano. Hermano, agárramela con la mano. Esto aquí, esto aquí. Creo que un bloque más me puedo mover. Bueno, esto aquí, esto aquí, esta la quito. Bien, y sigo moviéndome hacia el costado. En este caso serían 2 y 2, ¿vale? Y en este caso serían estos 4 que están aquí. Bien. Ahora, aquí tendría que ponerle la red de cables. Vale. Vale. Esto no va. Bien. Esta, esta. Esta, esta. Esta, esta. Y quitar las que están aquí abajo. ¿Aquí abajo hay algo? No. Vale. Vale, vale, vale. Si me agacho, si llego. Vale. Vale, cuanto menos rompa de estos bloques es mejor, para así no tengo que bajar. Y ahí, 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 ahí.
Ahí, ahí y listo. Bien. Ahora tengo que poner este allá. Ahí. Creo que con esto va a estar solo conectado el lado derecho. Problema, sí. Pero no hay problema que no tenga. Ay, Dios. Lo que voy a hacer va a ser esto. Subir un poco. Como una persona normal haría. seguir subiendo. Vale. Poner entonces este y este, y ahí está lo que se hizo la conexión, así que me parece excelente. Tengo que moverme un chiquitín hacia el costado, un chiquito nomás, vale. Ahí, y ahora poner con esto. No me va a faltar energía para, pero para nada, vale. Esto lo voy a bajar. Necesito hacerme más de estos cables. Madre mía. Un arma más. Entre las bajadas y subidas que estoy haciendo, estoy completando las armas, ¿eh? Vale, bajamos por aquí. Abrimos aquí. Me imagino que aquí ya se tuvo que haber acumulado una buena cantidad de energía. No se siguen haciendo. Se siguen haciendo baterías. Vemos esto aquí. Y nos quedamos con las 33 baterías que van a ser el enorme circuito de baterías que voy a tener en la parte de arriba de mi casa. Se tienen que ir haciendo cablecitos que no se hacen porque creo que es de noche. Vale, y ahora lo que podemos hacer en mientras tanto, mientras se generan suficientes cables para yo poder seguir haciendo lo que estaba haciendo, es ir haciendo vibranclistas. Y estos vibranclistas se necesitan niveles de experiencia y meterlos dentro de un yunque. El yunque lo voy a sacar de la parte de abajo de mi casa, que están aquí. Me voy a quedar con este. Vale, y lo ponemos qué sé yo, aquí. Vale. Es un yunque a secas, porque tenía miedo de que diga yunque roto. Y ahora lo que necesito hacer es agarrar. Creo que son 4 esmeraldas. Sep. Y porque creo que para cada una va una de estas. Necesito lo del Ender Eye. Vale. Voy a llevarme esta en principio. Voy a tirar esto. Voy a llevarme esta y esta. Necesito sí, creo que es. Necesito un espacio para las pepitas y que dejen de darme tanta porquería a los bichos, porque no es ni medio normal. Me quedo con esto. Pongo esto aquí. Saco esto. Meto esto aquí. Pongo esto aquí. Hago así. Saco estas cosas vibrantes de no sé qué cuá. Necesito una más para hacerlo. No sé qué le aumenta, pero algo tocho debe de hacer la armadura con lo que cuesta esto. Ponemos esto, sacamos esto, ponemos esto, ponemos esto, y cada una de estas cosas se mete dentro de un yunque con un pedazo de la armadura más niveles de experiencia. Que esto cuesta niveles de experiencia, chicos, ¿eh? Me llevo el resto de la armadura, que son esto y esto. Abro aquí, subo. Y ahora bien, tengo 25 niveles. Lo bueno es que tengo los niveles de experiencia al lado. Esto más esto. Más uno. Vale. Me da el Dark Helmet Empowered. Absorbe 75% de daño. Y para darle Soul Locator y Night Vision, necesito una poción. Vale, todos esos después de esto es lo que le puedo ir metiendo. Y creo que sin esto.
Ah, es lo mismo. Con un Vibram Crystal más 10 niveles le da Empowered. Vale. Bien. Y tiene entonces Empowered más que se puede cargar con RF para que funcione. Y ahora, para ponerle Empowered 2, necesito un capacitador básico. Voy a meterle los Vibram Crystals a cada uno de estos. Vale. Y si pongo esto así, no, no. No, hay que meterlo uno a uno. Ahí está. Ahí meto el segundo. Necesito, como pueden ver, 10 niveles. Y esto se cae si lo saco. Así que, vale. Ven a mí. Necesito quitar esto. Vale, con esto va a ser suficiente. Y meto esto y esto, y quito esto y saco esto, y meto esto y esto y saco esto. Y ahora necesito ir haciéndome cada una de las cosas e ir metiéndole las pociones, pero ya saben a dónde apunta, ¿no? Que esta armadura no se encanta, bueno, por lo menos hasta ahora creo que no se encanta. No sé si haré algún descubrimiento, porque este mod lo he aprendido a usar de servidor en servidor. De servidor en servidor, me gusta la noche, me gusta el bochinche. Vale, quitamos los 5 cables que ha hecho esto, más el cable que tenemos aquí. Y nos vamos para arriba. Estas armaduras, como pueden ver, se cargan con RF al meterlo adentro del coso. Absorbe todo el RF. Lo que sí es que vi que cada una de las partes de esta armadura absorbe 75% de daño, cosa que me encanta, me gusta, me pone cachondo. Pero hay que ver si hacen lo que tienen que hacer. Vale, si nosotros ponemos a bajar esto, vale, va, es esta de más, ese también. Vale, uno de más quitado, dos de más quitados. Pongo este y pongo este justo debajo. Me quedo con uno para multiplicar. Y a partir de aquí vamos a ir poniendo estos. Vale, esto absorbe, esto absorbe, esto absorbe, esto absorbe. Esto, como ven, va aumentando. Y está absorbiendo de la red de ahí arriba. Vale, el tema es que voy a empezar a poner así. Porque esto va a ir aumentando mucho la capacidad. Como pueden ver, esto cada vez se está volviendo más grande. Porque son bloques aditivos. Creo que 3x3 por ahí me da. No sé de cuánto es esto. La capacidad ahí la tenemos. Ahí tiene, bueno, no sé cuántos millones de RF. Pero va bastante bien. Ahí. Ahí, bien. Yo no sabía que era tan bonito esto. Vale, esto es de no sé cuánto por no sé cuánto. Una enorme batería. La leche. Vale, tiene. No me voy a poner a contar ceros, ¿eh? Ya se los estoy diciendo. El que quiera, pónganlo en los comentarios en palabras. La tontería que estoy haciendo aquí, pero donde esto explote, me voy a quedar tan ancho como una serpiente, ¿eh? Bueno. O sea, me voy a poner fino. Me voy a quedar fino. Y voy a poner los 6 que me quedan. Solo que... Pinky, pinky, pinky. Pinky, pinky, pinky. Y ponerle pinky. Y aquí hay 3 más. Pinky, pinky. Y van 3 arriba. Perfecto. Vale. El problema es que no tengo cómo llegar. Me quedó un chucutrulo bastante grande. De este lado ya tengo puesta la máquina. Ah, no. Vale, entonces tenemos una máquina que tiene menos vale, esto tiene mil, pero voy a poner que pueda absorber. Esto absorbe 230.000 por vez. Expele 2. Voy a ponerle 230
2.000, ¿vale? Pero quiero que ingrese un total de 500 por tick, ¿no? Si yo ahora le pongo 500, esta cosa, punto 000, no, solo puede almacenar 230.000. Bueno, ahí estamos, esto va a ir cargando de a poco, ni la línea roja ni siquiera muestra que esté cargado. Tendría que hacerme un administrador de energía, pero eso, uff, eso para episodios más adelante. Y ahora voy a guardar esto. Y lo que voy a hacer va a ser empezar con un poquito con el Avisacraft. Crearé las cosas que tengo que crear para la siguiente parte de la armadura en unos momentos. Lo que necesito, salgamos un poquito del Ender Eye, ¿vale? Vámonos al Avisacraft. Los últimos minutos de episodio que tenemos. Un poquito con viendo de mod, por favor. Aquí tenemos el altar of Ka'Roth, que se hace con Dread Claws, este y Dreadium Ingot. Y este se hace con Dreadium Block, Dreadium Ingot y la llave de la dimensión y Dread Shard of the Abyssal Nite. Vale, necesitamos esto, la llave de la dimensión, Block of Dreadium, me llevo los Dreadium Ingots y las placas de Dread. Tienen que estar por aquí. Vale, que fue con lo que me hice. Esto es de Dreadium, Dread Cloth, que se hace así, que se hace con esto. Los fragmentos de Dread Cloth yo los dejé en algún lado, porque yo recuerdo haber hecho más de lo normal aquí. Fragmentos de Dread Cloth. Vale. Creo que era un cubo y dos palos para este. Un cubo y dos palos, ¿vale? El cubo se hace con hierro, pero tengo cubos arriba, necesito dos palos, porque la máquina va multiplicando instantáneamente cubos, pero no tengo palos. Problem bitch. Vale. Esto me va a dar para dos palos. Ponemos esto aquí, se me ha reparado el arma, el yunque me reparó el arma y ahora necesito un cubo que voy a sacar de aquí dentro porque esto ya almacena suficientes cubos. Vale, ponemos entonces, para esto eran las cloths, vale, necesito todo cloth aquí, necesito lingotes abajo. Dos palos que son los que me hice aquí y aquí y ahora un cubo de líquido aquí y ahora sacamos el altar of Garoth, ponele, y ahora necesitamos el altar of Garoth bottom, que es con esto Dread. Ah, no, necesito Dreadstone, no, Dread, y yo me traje piedra de esa dimensión. Bueno, me llevo los materiales y lo invoco, ¿no? Dread Wood Planks. Me cacho en 10. Bueno, es cuestión de llevarme los materiales y una mesita de crafteo. O madera para una mesa de crafteo. Voy a sacar la madera de aquí. Vale. 1, 2, 3 y 4. Me va a llevar más por si algo me chupa madera. Por si lo necesito para otra cosa. Me llevo Dreadstone. Vale. Dos huesos. Dreadclaws. Uno de Dreadclaws. Dos huesos. Esto. La llave, creo que eran dos Dreadium Ingots, vale,
Dos sería de un mingot. Vale, sería de un claws y dos huesos. Tres claws y dos huesos. Vale. Si me estoy olvidando de algo, lo saco del creativo. Pero ahora creo que no me estoy olvidando de nada, solo necesito la Dreadstone. Así que vamos para allá. Perfección, chicos, Este, la máquina de allá arriba, como es de Ender, me imagino yo que seguirá produciendo, aunque me vaya, porque eso creo que cargará Shunks. Esto era que creo que era picando muy hacia abajo. Se podía generar lo que se tiene que generar. El corazón este lo voy a meter en una pica uno de estos días, porque quedará, le voy a hacer todo un altar a ese corazón, ¿saben? Porque me parece que quedaría mucho más estético, un marco, lo que sea, solo por el esteticismo, ¿saben? Esto era portada de dimensión. Llego a esa dimensión, a la nueva, va a empezar una fiesta, porque siempre empiezan parties en esta dimensión. Como ven, yo me piro de acá. Debajo de la tierra. Vale, lagazo. Debajo de la tierra, dije. Lagazo, otro más, otro más. Lagazo. Hay tantas entidades dando vueltas por aquí. Vale, ahí está lo que me hice yo, ahí están los portales, bajo, bajo, y me meto en el portal y en la siguiente dimensión es más, todo es más tranquilo, todo es hermoso, perfecto y no tan caliente, vale. Ahora, me dijeron, vale, no, no me dijeron nada, me quedo con estos dos, y creo que lo que tengo que invocar... Por cierto, hay una señal. Sí, hay una señal. Sí, sí. Lo que tiene que invocar tiene que ser bien debajo de la tierra. Che, macho, aquí hay más bichos. Se están dando. Vale, es el tema. Tengo que bajar mucho en esta dimensión. No sé a qué altura. Creo que era por debajo de 30. F3. Vale, 50. Vale, esto creo que es una cueva. Esto no sé, esto tenía mina al final. Wow. ¿Qué hay una? Avisanite. Vale. Voy a hacer el crafteo. Que era con madera. Para hacer la mesita. Yo no sabía que en esta dimensión había. Ah, claro. Hay ores. Porque hay un ore básico que se hace en esta dimensión. ¿Qué tiro? Esto. Pongo esto abajo, esto aquí y aquí, y aquí es donde se empieza a poner difusa la cosa. Esto lo pongo aquí, no, la Dread, esto aquí, la Dread tomba aquí y los huesos van aquí. Y sale el altar, vale, muy bien. Y esto, you need to be within Dreadland Mountains. O sea que necesita estar en... cerro, se parte. Listo. Porque si no pierdo la llave. Necesito estar o en un bioma... ¿cómo salgo de aquí? Vale. Pues picando. Tengo que llegar a un bioma que sean Dreadland Mountains. Se sacará con un pico mejor que el que tengo yo. Vale, me estoy quedando con... Esto es avisanite. Nada. Por ahí puedo hacer una siguiente... estoy con la última o en la anteúltima versión del mod. Lo cual me inspira confianza, ¿saben? Digo, ¡wow! Con la última versión del mod. ¡Qué confiado que estoy! Ponele. Vale. Ahora, supuestamente, tendríamos que derrotar a un jefe o meterme en una dungeon super peleaguda. Pero necesito... Creo que es eso de... ¿Qué leches? Bueno. Bueno. ¿Qué leches? ¿Vale? Eso ya no.
Creo que esto es... por cierto, creo que con el F3 puedo ver el bioma. Vale, Dreadlands. Y estos son Dreadlands Mountains. Me dice que lo tengo que hacer dentro de una de Dreadland Mountains, que debe de ser aquí están, Dreadland Mountains. Mientras que siga, voy a venirme bien al medio, porque lo único que falta es que dentro de estas montañas no sea, y me vendría cagando en todo, ¿vale? Sí, esto es Dreadland Mountains. O sea que aquí dentro, yendo bastante hacia abajo, supuestamente voy a poder invocar al bicho este. O una dungeon que sostenga al bicho este o que tenga al bicho este. Vale, en la altura 30 tiene que ser. Esto sigue siendo Dreadland Mountains, ¿no? O sea, altura 50, 40. Vale, esto es lo que recuerdo del tutorial, ¿eh? No, aquí mi memoria me falla. Vale. Aquí y aquí. Y aquí y aquí. Vale. Ahora, ponemos esto. Bien. Y supuestamente cuando le mete esto, va a chutar. Unit to place the altar 12 bloques por arriba. ¿Recuerdan lo de copias de seguridad? Piki. 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 ¿Por qué? Porque creo yo que cuando vaya a romper esto, no se va a romper, ¿no? Desaparece directamente. 12 bloques por arriba. 1, 2, tiene que hacer en una altura precisa. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque estoy queriendo inaugurar una nueva sección llamada Contando con la mouse. Vale. Esto... Y espero que esto funcione, ¿eh? Porque si no, me estoy cagando en todazo. Vale, esto aquí y esto aquí. Lower. Unit, place the altar un bloque abajo. Copia de seguridad. Copia de seguridad. Vale, supuestamente. La mierda esta, porque ya no le voy a decir de otra forma. Va aquí. Click on the top block to enter the Light of Kagoth. Ah, vale. Así que nada, chicos. En el siguiente episodio, la dungeon. Espero que les haya gustado mucho este episodio. De ser así, dejen un buen like. Y nos vemos en el siguiente episodio para mucho más de TerrariaCraft con Archie y la mouse. Un besazo, un saludo y hasta la próxima. Chao, chao. Foto.